Bueno, desde la Administración Municipal queremos extender un saludo muy caluroso y muy afectuoso a todos los ciudadanos de nuestra tierra. Queremos contarle que en los últimos días hemos empezado a presentar casos de pacientes o de personas que trabajan en la Administración que salen positivos para COVID. En los últimos días hemos presentado un aumento de estos casos y además del número de personas aisladas. Por eso hemos decidido, de la mano de la Secretaría de Salud y del DADI, realizar, de acuerdo a la norma y a los protocolos internos, un aislamiento selectivo. Dentro del plan de contingencia que se hizo iniciando esta pandemia, la Administración Municipal contempló un protocolo de atención para cuando los casos se presentasen al interior de la Administración Municipal. Ese protocolo incluye que cuando una persona sale positiva, se le informa a la persona y a los compañeros de la dependencia, se hace una toma de signos y síntomas para buscar sintomáticos respiratorios. De acuerdo a lo que se encuentra en esa dependencia, se hace el aislamiento. El aislamiento y se le hace un seguimiento diario a los síntomas que vienen presentando nuestros compañeros. También en ese plan de contingencia estaba contemplado que de presentarse cierto número de casos, se iba a empezar con el cierre total de la alcaldía o con los cierres parciales, que hoy la señora alcaldesa les ha anunciado, son los aislamientos selectivos. Entonces, algunas dependencias no van a prestar atención al público durante un número de días. Teniendo en cuenta los protocolos y el plan de contingencia que desde la Administración Municipal se hizo desde el principio de la pandemia, hoy en una reunión interna entre la Secretaría de Salud Municipal y el DADI, hicimos una revisión de la situación y se determinó hacer aislamiento selectivo. ¿Qué quiere decir? Que aquellas dependencias en donde haya o casos positivos o contactos estrechos con algún caso positivo van a ser aisladas en su totalidad. Primero, vamos además a restringir la atención al público desde mañana hasta el lunes. Y en esos días se va a hacer desde el DADI una desinfección, una limpieza y desinfección al interior de la Administración Municipal. Es para nosotros muy importante decir que eso tiene dos objetivos. Primero, garantizar la salud de nuestra gente y segundo, poder generar que no seamos tampoco un foco de transmisión hacia la ciudadanía. Entonces, en este sentido, les pedimos a todos que pues entiendan nuestra situación, que nos acompañen, que nos rodeemos entre todos para este ejercicio. Es muy importante y resaltamos que Santander de Quilichao empezó la curva, es decir, el pico, justo cuando ya estábamos por fuera del aislamiento obligatorio y estábamos en aislamiento selectivo por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Entonces, las medidas de protección dependen de cada uno de nosotros. El uso del tapabocas es obligatorio. La distancia es fundamental. Tengan en cuenta que muchos casos que hemos visto hoy afectan la vida de gente que queremos, que son nuestros abuelos, nuestras personas con algunas patologías y nuestros niños. Jesús Alberto va a explicar el aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo en la casa consistorial se va a continuar laborando a puerta cerrada la Secretaría de Salud y el programa del adulto mayor hasta el día lunes. El día lunes ya empezamos a atender público esas dos dependencias. No van a atender público ni el Consejo Municipal ni Planeación. Ellos vuelven a atender a partir del 17 de septiembre. Acá en la Administración Central, digamos, acá en el CAM, no atenderían público hasta el 17 las siguientes dependencias. No atiende público el DADI, no atiende público Secretaría de Educación y ventanilla única, la parte de correspondencia. ¿Quiénes atenderían y trabajarían a puerta cerrada? Tesorería, Hacienda, Gobierno, Jurídica
y bienestar. Esas son las dependencias que se ha definido que atiendan ya público a partir del lunes, y las otras que les mencionamos atenderían a partir del próximo 17, porque el aislamiento iría hasta el 16. Entonces, agradecemos a ustedes todo su apoyo. Les pedimos que, por favor, en este momento depende de cada uno de nosotros. Hay que cuidarse. Si usted va a una entidad hospitalaria, porque además es importante que sigamos yendo a los hospitales cuando lo requerimos, extreme sus medidas de bioseguridad. Uso de tapabocas, distancia, lavado de manos son fundamentales. Además, insistimos, las reuniones sociales no son una buena opción en este momento. Tenemos un caso en donde alguien muy importante para su familia le festejaron el cumpleaños y desgraciadamente esta persona falleció en los últimos días. La situación está muy compleja, han aumentado los casos, estamos reportando casi entre 19 y 20 casos diarios. Entonces, este momento depende de cada uno de nosotros. Les pedimos que por favor extremen sus medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias.